el día Gilligan hubiera sido el día Gilligan de Cristina Fernández, el segundo de, o el subsecretario de la presidencia de Cristina Fernández con el mismo tema. ¿Cómo hubiera reaccionado Macri? ¿Qué hubiera dicho Laura Alonso, por ejemplo, que hoy va a tener que recibirlo seguramente de Gilligan porque la Oficina Anticorrupción va a tener que meterse en el tema? ¿Qué hubiera dicho cualquiera de los funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete Marcos Peña, hoy, que hubiera dicho si esto hubiera pasado en el gobierno de Cristina Fernández? Hubiera sido otro escándalo también, porque es indefendible, chicos. Ahora, es indefendible. Sí. Es que además, la primera defensa que hace él está mal. Está toda mal. Bueno, sí, no hay un punto de su propia defensa del que te puedas agarrar para salvar la situación. Es decir, primero, ¿existió el tema? Sí, él confirma que existió el tema. Es decir, va a venir documentación que se le va a pedir al banco, pero ya está porque ya lo confirmó él. Dos, la plata era suya. No, la plata no es mía, pero la plata es de otro señor. Pero le estoy haciendo de fronting a un señor que no podía eso manejar la plata. Bueno, eso, a ver, por eso, hay cosas que son muy graves. A ver, ¿cuál es la primera defensa que tiene Gilligan? Es, yo había decidido irme antes de entrar a la función pública. Entonces, ¿para qué lo voy a declarar? Primero, no era mía. Segundo, ya había decidido irme porque entraba a la función pública. Por eso no la declaré. Lo que pasa, dice Gilligan, que tardó unos meses en deshacerse de la sociedad y por eso me terminé yendo dos o tres meses después o cuatro meses después de haber ingresado. Ahora, una cosa lo que es, y ayer ejerció otra defensa, que fue, no involucra dinero público. Esto es diferente a lo del gobierno anterior, acá no involucra dinero público, es todo privado. Ahora, abriste una cuenta para hacerle de frontera a un tipo que tiene causas en la justicia, que es Paco Casal, el dueño del fútbol de Uruguay, que está investigado, y de hecho no podía abrir la cuenta él por esas causas en la justicia. Fuiste accionista de ese fondo, y todo confirmado esto, por Díaz Gilligan. El capital de la sociedad creo que eran 10.000 libras, y lo que debía era 1.200.000, lo mismo que vos dijiste que no era tuyo, pero que pusiste la cara en nombre de Paco Casal. Es indefendible. Digo, es indefendible porque si ustedes son diferentes, si quieren mostrarse diferente al gobierno anterior, también tienen que actuar diferente.